Secondo cono è la idea di un processo sociale che presentavo, faccio un tipo di creatività e produzione di contenuti, vai a fare una creatività di contatto unito a concessioni che non è che diversa, però non coincide con molte altre cose, si può trattare la pedagogia, ma una sessione differente, che parte, sempre a struttura centrale, tra noi che a persona che fa, che concilia, che idea, un objeto para ser trasladado a un público, singular o plural, es que tiene una larga trayectoria a lo largo de todos los momentos, seguramente podría explicar a través de los objetos de comunicación y los objetos para comunicación, y nos queremos, obviamente, partir de un binomio y un hilo, por el otro proceso de creación de nuevos objetos, que é o da persoa autora e o da persoa espectadora, sino que non existe, obviamente, sin este dous, non existe o proceso ni é posible a comunicación. Hai unha serie de interrogantes que vamos a ir descubrindo coas tres persoas que me acompañan nesta mesa. Obviamente, o suxeto autor, o suxeto espectador foi modificándose co propio sistema dos media, coa propia paisaxe os medios de comunicación e foi mudando tamén o seu rol, o seu tipo de relación co sistema dos medios. Imos afrontar esta relación creatividade e producción de contidos de dous ámbitos que coñecemos ben, o chamado ámbito real, o documental, o prototipo, o ficcional en productos, sobre todo, para televisión. Então, temos dúas persoas que nos unha, Elizabeth Cove, que será a que fale do meu lugar, que é profesora da Universidade de Kent, que, como todas as persoas que me acompañan na mesa, além de pensar no que fale, de ter que explicar e utilizarlo, fan productos. Elizabeth foi animadora e creadora dun xornal de teoría feminista, polo tanto, traballa os produtos de comunicación desde unha posición, desde unha escolla, ao feminismo, e en relación tamén a ese outro polo constituinte que é o da persoa que recibe o tipo de objeto a través de un medio de comunicación. A segunda persoa que se virá despois e que se vai centrar no mundo da ficción nomeadamente en televisión, que un gran especialista está realizando a súa tese sobre o modo de producción do culebrón da telenovela, o gran producto, vamos, popular ainda dentro do sistema de comunicación de masas, é José Paixán da Costa, é profesor da Universidade de Lusófona de Lisboa, é guionista e realizador de cinema e de produtos para a televisión. Eu sempre digo que dele como realizador cito unha adaptación do Esa de Queiroz, o Misterio da Escala de Sintra, e despois en el número de seus traballos de José de Santa Costa. Por lo tanto, é unha persoa que é académica, pero que faz? Que faz? Que realiza produtos para un público. Neste caso, para o público máis próximo ao público da modernidade, o xeito político. Despois, Regina Debati. Regina Debati é un caso moi singular. Moi singular porque ela comeza na área das linguas que chamamos, que denominamos clásicas, grego, latín, representaría un pouco, perdónenme o repentismo. Nos temos en Galicia unha tradición repentista que ven da cultura popular, que é a regueira, que se nos tamén está no Brasil, somos repentistas. Entón, agora, cando digo isto, é un pouco como a personaxe de Camino de Santiago da época carpentier, sabes, naquel soldado aqueixado de pecados carnais e cunha doenza destas consecuencias dos seus inmundos pecados, venga a facer o Camino de Santiago, e ao chegar ao meio do camino, nunha feira dá a volta, non chega a Santiago, se vai para América, embarca cara as Indias, porque tiña comenzaba a modernidade e o mundo comenzaba a ser redondo para o mundo. Non era lineal. Bueno, Regina, do latín e do grego, pasa, e o que fai actualmente é, pasa a pensar a relación arte-presenio, novos medios, novas plataformas, e a gran blogueira, o blog máis visitado, non só decimos así, porque somos tamén maximalistas na expresión, de Europa.
tengo un blog que visitar a los plantea unas cuestiones realmente, yo diría, realmente de absoluta actualidad, también referidas no solo a cómo la fue descubriendo o hacer, o ir haciendo estos blogs, como no que era solo un depósito de desgracias de los usuarios que le contan las pastorillas sobre los desengaños, lo que quieren hacer, sobre todo, que no dan frito, sino que se convertía realmente en un nuevo tipo de cultura, en un nuevo tipo de relación, un nuevo tipo de modo de relacionar con las otras personas, que nos plantea algo muy interesante que sintetiza o decir que los mejores blogs del mundo nunca podrán ocupar un lugar para revistas y periódicos o uso, por lo tanto, que se calmen, los editores de prensa, tienen siempre su espacio, por lo contrario, es igualmente cierto. Tampoco se puede ocupar un lugar para los blogs. Bien, toda esta relación, todos estos nuevos espacios son los que íbamos a tratar desde estas dos entradas. Hay unas personas, o un sujeto, individual o colectivo, que asume, que escolle con variantes culturales, con variantes tecnológicas, con variantes ideológicas, con una toma de decisión, hacer un producto para un público. También este público colectivo o un público más individualizado. Y también como tipo de respuesta con ese público. Pero ese público también tiene, es decir, el receptor también tiene una función creativa central. También interviene desde una cultura, desde sus propios intereses, desde su posición. Y sobre todo, en ese universo, o sea, en abierto, más flexible. Y más responsabilidad de los propios usuarios, como los blogs se está a manifestar de manera notoria. Y obviamente también a nivel formal, todas las cuestiones que se trabaja. Vamos a darse al inicio, 25 minutos, acordamos, 25 en la casa de Lisa, que quedará preocupada, a las intervenciones. En primer lugar, es el todo. First of all, I'd like to say thank you very much to my brother and the organizers of this very impressive conference for inviting me to speak today. I'm delighted to be in Santiago de Compostela, which is such a beautiful city, and delighted to be back in Spain. My apologies if I'm not speaking in Spanish. Thank you. And my thanks to the translators who will be working with my, at times perhaps, dense paper.